Bueno, yo creo que ha sido una victoria merecida, trabajada. Hemos entrado en el partido un poco frío. Ellos lo han aprovechado y sobre todo en el primer cuarto yo creo que, bueno, que han sacado la ventaja que ellos se merecían. Han circulado muy bien el balón, han controlado el rebote. Y bueno, nosotros lo bueno es que hemos reaccionado a eso. Nos hemos dado descanso prácticamente de empate, creo. Y después en el tercer y último cuarto, yo creo que sobre todo en el último cuarto, se ha visto la actitud que necesitamos para ganar partidos, ¿no? Controlando el rebote, defendiendo agresivo, haciendo que a ellos les costara mucho más meter canastas. Han tenido canastas de mucho mérito, porque son un gran equipo, de hecho por eso están clasificados para la Copa del Rey. Pero desde nuestro esfuerzo en defensa, desde el saber sufrir y pelear el rebote, aunque se nos ha escapado alguno, hemos sacado bueno, la confianza necesaria para meter los tiros en ataque, que hemos estado más acertados, y para llevar el balón donde queríamos. Bueno, al final ellos con ese triple bien defendido, yo creo, se han puesto a uno y se ha puesto la cosa un poco más tensa, pero bueno, yo creo que se nos ha metido los tiros libres, hemos confiado todo en él y en el equipo y la hemos sacado. Es una victoria más. Bueno, hay que disfrutar esta victoria, hay que celebrarla, pero hay que saber que dentro de 4 días tenemos una batalla y tenemos que estar preparados para ella, así que muy contentos por la victoria, pero con la mente puesta ya en Fuenlabrada. Ha sido un parón muy largo, muchos entrenamientos para preparar este partido, pero hasta que no llega el día de la competición, hasta que no llega, se abren las puertas y viene el público, no viven, ¿no?, lo que es la sensación de un partido. Entonces, bueno, ya te digo, han sido semanas muy largas y anímicamente nos viene muy bien esta victoria, la verdad. Se ha notado también mucho la energía que ha traído Jacob. Bueno, no lleva ni una semana entrenando con nosotros y la verdad que la energía y el entusiasmo y el empuje que ha dado, yo creo que ha sido clave para la victoria de hoy. A nivel personal, lo que he dicho siempre desde que llegué aquí, intento hacer lo mejor para ayudar al equipo. Unos días saldrá mejor, otros peor, pero bueno, intento hacer mi trabajo lo mejor posible. El máximo esfuerzo, unos días sale, otros no, pero hoy ha sido ese rebote que lo podría haber cogido cualquier otro compañero, pero lo importante es intentarlo con toda la energía y con todas las fuerzas posibles y bueno. Lo intentan mucho y a veces son esas acciones que salen y bueno, te dan ese impulso, ¿no?, que necesita el equipo. Pero ha habido muchas más jugadas clave. Recuerdo una defensa de Iris en una ayuda que toca un balón y recuperamos. Recuerdo rebotes que palmea Jacob. Recuerdo ayuda extra a la esquina, al tirador. Yo creo que bueno, en lo personal contento porque ha ganado el equipo. Independientemente de ese rebote o lo que sea, súper contento por la victoria. Yo creo que para ellos no es tampoco, bueno, fácil vernos ahí en la clasificación y seguir viniendo al pabellón y bueno, yo creo que hoy se merece que el público y la afición que le dediquemos a esta victoria, porque es que han sido muy importantes en el resultado final. Cuando peor estaba la cosa, han seguido animando. Cuando no nos salía, al principio que hemos estado muy fallones, seguían animando, seguían empujándonos y ese empuje lo hemos notado y nos ha dado también esa confianza de la que hablábamos antes para sacar la victoria. Así que de corazón agradecerle el empuje, el ruido que han hecho, todas las escuelas que han venido, la gente, bueno, se ha notado mucho el ambiente y el calor suyo. Entonces, siempre les estamos agradecidos, pero yo creo que en días como hoy, mucho más, y de verdad, dedicarles la victoria a ellos, porque es que han sido una parte importante de la victoria.